Atención, gladiadores. Atención, fanaticada. Esta competencia arranca en 3, 2, 1. ¡Cállate! El pitazo sonó bien fuerte para que ellos empiecen a buscar la primera ventaja, la primera pasada de ventaja para sus respectivos equipos. Tequio concentrado, ya está llegando al cuarto espacio, a la cuarta argolla, mientras que Luis tuvo unos inconvenientes en su salida. Inconveniente que obligó a que Luis tenga que volver a iniciar el circuito de las argollas. Mientras tanto, Tequio aprovechó ya esa demora, tal vez, de Luis para sacar un poco de ventaja, en este caso representando a la Furia Roja, tomar la pañoleta y prepararse para su regreso. Como bien dijimos, en esta competencia los equipos están compitiendo por los primeros 100 puntos de la tarde y buscando también salvar alguna gladiadora de ese bote negro. A Luis esta primera pasada le está costando demasiado y al equipo amarillo también le va a costar bastante esta primera pasada suya, porque ya hay un Tequio que acaba de dar la primera campanada. Ahora vemos a una Mili, la que según Ricky es la gladiadora infravalorada del equipo rojo. Y un poquito dijo Mili, pero no estoy seguro. Yo creo que Mili, ya lo decía Ara también, siempre es tenida en cuenta por parte de los gladiadores de la Furia Roja, del capitán, para que marque la diferencia en el equipo, y por eso creo que también a Mili la consideran como una gladiadora ventaja de la Furia Roja. Y destacábamos eso justamente el día de ayer cuando la veíamos a Marina, Ara, y también a ella someterse al azar de la salvación. Tres buenísimas gladiadoras del equipo rojo, tres buenísimas gladiadoras de la batalla de los dioses que por igual merecían salvarse a través del azar. Solo que el azar esta vuelta quedó a favor de Marina. A Vivi le está costando tomar impulso y tener la fuerza suficiente para subir a esa tercera argolla. Vamos a ver qué tal le va ahora. Logra engancharse y ahora ya avanza a la siguiente. Muñe, en redes sociales me imagino que también la fanaticada ya tenía ganas de ver competir a sus equipos favoritos, ¿verdad? Por supuesto, y en el equipo amarillo la apuntada es Eve. Están pidiendo sobre todo al equipo en general que den todo por el equipo amarillo y que salven a Eve. Es lo que más estaba leyendo hace un ratito por ahí. También llega el apoyo, por supuesto, para el rojo, que sabemos hay solo una opción, caso que ganase, sería la salvación de Mili. Hoy con las dos competencias va a haber más exigencia, más presión. No hay mucho margen de error, ni tanto para el rojo ni el amarillo. Pero todo puede ocurrir todavía por aquí, Joana, que se enoja con el amarillo, está un poco cansada tal vez. Ha sido una semana complicada, pero en caso de que algún gladiador demuestre una dificultad, podría aprovechar el amarillo para recuperar esa ventaja perdida en el inicio cuando Tequio lo hacía muy rápido frente a Luis. Mili, Vivi volviendo, digo bien. Rodrigo también haciendo lo suyo. Hay una campanada de ventaja para Mirta, que pregunta quién va ganando. Hay una campanada de ventaja. 5 minutos por disputarse y rendirse. No estamos. Nunca, jamás, pero en este formato y en todos los formatos a través de los cuales estuvimos avanzando a lo largo de estos años, jamás rendirse es una opción. Y creo que también hasta en la vida misma podemos aplicar esa frase que quedó ya como frase marca registrada de Calle 7. Rendirse no es una opción, y ya lo decía Gaby también, creo que hoy esa frase va a sonar más fuerte que nunca, porque estamos en un ciclo de nominación sumamente demandante para los equipos y también para las chicas de ambos equipos, tanto de la Furia Roja como también de la Marea Amarilla, que están esperando su momento de ser salvadas de ese bote negro. Por el equipo rojo estamos viendo en competencia a Vanessa, que está logrando también un buen enhebrado de ese cuerpo por las argollas y cuidando la ventaja que ha logrado hasta el momento la Furia Roja. 3 campanadas tiene la Furia, 2 campanadas tiene el equipo amarillo, que ahora el equipo amarillo tiene en competencia a Elvio, el de Yuguazú. Yo calculo que Elvio lo que va a querer es hacer una pasada súper prolija, precisa y rápida por sobre todas las cosas, para poder ajustar los tiempos, ajustar la distancia en comparación al equipo rojo. Del otro lado está teniendo una pasada tranquila, por así decirlo, porque de manera precisa está avanzando argolla tras argolla. En cuanto a velocidad, sí, es una velocidad bastante comedida. Se prepara Vanessa, ya nebrando esa última argolla con todo el apoyo de su equipo y de la fanaticada del rojo, para sumar una campanada más. La tricampeona en este caso marca la 4ª campanada. Y Muñe, estás ahí cerca de los gladiadores y también en contacto siempre con la fanaticada. Así es, hace un rato hablábamos con Alan y demostraba su inquietud
demostraba también la preocupación por el presente que pasa el amarillo. De verdad fue solamente, o está siendo 4 días, pero tal vez para la fanaticada parece mucho más. Elio, que está por culminar su pasada en este momento. Ricky también, que se tomaba la cabeza hace un ratito ante este resultado adverso. Es verdad, todavía falta y hay tiempo, pero el amarillo quiere anticiparse, quiere revertir esta racha negativa que, como bien digo, para muchos se sintió que fue más que una semana. No, y sí, realmente están siendo semanas, no solamente días, bastante difíciles para el equipo amarillo. Trata de acomodarse en esa última argolla, Meli, para poder tomar la última argolla de esta pasada de ida. Elvio, destaquemos, no abandonó y estuvo acompañando todas las pasadas de cada una de sus compañeras. Elvio, muy presente para el equipo amarillo. No solamente le estuvo ayudando hace un rato a Vivi, sino también ahora le viene como escoltando mucho a Meli, gladiadora que ya se está preparando para su regreso con la pañoleta en su poder. Hay mucha presión para el amarillo, ya que hay 2 campanadas de diferencia. El rojo está con 5 a su favor y el amarillo tiene 3. Ahora, la que sale por la furia roja, estamos hablando hace un ratito de ella, es Meli. 2 minutos. Una gladiadora que también tiene mucho dominio a la hora de realizar sus pasadas en esta competencia. Última gladiadora nominada del equipo rojo. Prácticamente todo el equipo rojo a lo largo de esta semana se salvó. Todo el equipo rojo, casi todo el equipo, pudo ya volver a su búnker con el top de su equipo. La única que falta es Meli. Hoy los dos equipos van a estar enfrentándose en 2 competencias. En esta, que está prácticamente llegando a su final, y en una más. Ambas competencias van a valer 100 puntos. A través de ellas vamos a estar conociendo al equipo ganador que va a poder salvar a una compañera. Meli tratando de asegurar la ventaja que ha logrado la furia roja en la pasada de cada uno de sus compañeros. Meli tratando de manejar el movimiento de las argollas, y en el carril del amarillo estamos viendo a un Luis que lo está dejando todo también por la marea. Increíble como Luis, en este caso, enhebrando ya en su vuelta, se prepara para dar último minuto. Quinta campanada. Ya son segundos, nada más lo que les queda al equipo rojo y al equipo amarillo para acabar con este primer enfrentamiento de colores. Cada vez menos para conocer al primer equipo que va a sumar puntos a su marcador. Un equipo rojo que en esta primera competencia está trabajando bien, está trabajando coordinado. Un equipo amarillo que no arrancó bien, pero a lo largo de todos estos minutos procuró, trató de salir de la desventaja. Tal vez la responsabilidad ahora la tenga Vivi de hacer todo lo que pueda para igualar al equipo rojo. De todos modos, hay una diferencia que le está permitiendo a la furia roja estar cada vez más cerca de esos primeros 100 puntos de la tarde. Nos preparamos para el conteo regresivo. Esto termina en 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Felicitaciones, equipo rojo, los primeros 100 puntos son de ustedes. Hay mucha alegría en la furia roja.